¿Qué onda, mi gente? Mi nombre es Alex y bienvenidos acá en el oeste. Hoy nos toca una nueva aventura, así es que acompáñenme, vámonos. Miren nomás, aquí ese es el caminito donde he estado caminando y va para allá arriba. Pero miren para abajo. Con cuidado, Alex, con cuidado. Del otro lado de esos cerros se alcanza a ver el valle de San Fernando. Ahí es donde vivo yo. A ver, le seguimos. Vamos a ir a meter ahí. A ver, déjame brincarle aquí. A ver. A ver qué encontramos. No se me vayan a perder, ¿eh? Miren nomás. A ver qué encontramos por aquí.
Miren que nos vinimos a encontrar aquí. Miren, aquí está hecho de pura piedra. Esto yo no lo había visto. Miren. Estas tierras antes eran de los nativos, los Chumash. Chumash. Miren nomás, aquí me imagino una familia con un chiquillo corriendo por todos lados. El papá cazando. La hija hablando con el novio. Y la esposa ayudando al esposo a cazar también. Una familia de Chumash. Mira. Miren nomás que me vine a encontrar aquí. Una manita pintada. Se mira como de niño. ¿Cuántos años tiene aquí? ¿Quién sabe? Pero ahí se mira. Miren nomás. Miren nomás aquí, cómo se hacen aquí esto naturalmente. Ahí para esconder las armas o la comida. Igual hay otra cueva. Para los que conocen, ando aquí explorando los cerros de Simi Valley. Aquí era tierra de los nativos que se llamaban los Chumash. Ellos andaban aquí entre Valle de San Fernando hasta para arriba, para Santa Bárbara. Aquí andaban ellos entre estas cuevas. Aquí lo que hace tiempo y la naturaleza, miren nomás estas rocas.
Explorando estos caminos, uno nunca sabe qué o quién se va a encontrar. Miren, andaba caminando y hizo un nuevo amigo. Dice que nos quiere acompañar. Y pues aquí anda con nosotros. Se los voy a presentar. Le iba a preguntar de dónde es, pero mejor no. ¿Qué pasa si se ofende? Mejor aquí, con todo respeto, seguimos explorando juntos con el compañero. Ya sé que está guapo, no se van a enamorar, ¿eh? No se van a enamorar. Porque creo que ya está casado. Miren nomás qué bonito está el atardecer acá en el oeste. Y ahora sí, mis compañeros, aquí vamos a parar y a cenar. Vamos a calentar un poquito de agua. Ahí está. Ok, vamos a prender el gas. Aquí los cerillos contra el agua. Siempre hay que tener estos. Ahí está. Ya se me antojaba algo calientito. Dice aquí el compa que él no toma agua, que le hace daño. Y que tampoco no come comida, que no tiene estómago, dice. Bueno, de lo que se pierde. A ver, y cuéntame, compa, ¿qué traes? Ya sé que te acabo de conocer, pero como que te noto algo raro. Como que te miras triste. ¿Qué traes? Cuéntame. Cuéntanos. Ah, mi compa, no te agüites. Yo te entiendo. Si supieras por qué he pasado yo. Pero así es la vida. Así es la vida. Pero tú síguele. Dice aquí el compita que anda triste. Que andaba peleando con la esposa. Que por eso anda aquí explorando este planeta. Este sí es explorador. Y pues aquí nos encontramos y aquí anda con nosotros. Pero tú síguele. Ahorita ni andas pensando en eso. No, sí te entiendo. Mándale abrazos ahí al compa. Que anda triste. Como que miro que quiere llorar.
como que sale una lágrima ahí de los ojos. No llores, no llores, compita. Dicen que los hombres no deben llorar. O no, tú no eres hombre, ¿eh? ¿O sí? Miren nomás, ya está tecito. Nos va a caer bien. Está calientito. ¿Y qué más vamos a comer? A ver, ¿qué trajiste? Traje un sándwich. Ya tenía hambre. ¿Quieres? ¿O no? No comes tú, ¿verdad? De lo que te pierdes. Está bien, bueno. ¿Y con el té? Ya tenía hambre. Miren nomás, el Valle de San Fernando. Ahí es donde vivo yo. El Valle de San Fernando, California. Ya vamos caminando para abajo. No más que sí, ya me siento cansado. A ver, compa, ¿no dejaste esa nave escondida por ahí? Ya para que nos saques de aquí de una vez. No, no, puras fallas contigo. Aquí nos vamos a ir despidiendo de aquí del compa. Ay, que la pases bien y ya no estés pensando en ella. Ay, cuídate, mucho gusto. A ver si otro día nos echamos otra aventura. Órale. Bueno, aquí ya se acabó esta aventura. Muchas gracias por acompañarme acá en el oeste.